Finalizada la palabra del señor gobernador de la provincia de Salta, el mismo hará entrega a la señora presidenta de la Nación de dos presentes. Dicha placa reza: inauguración del gasoducto tramo El Carril Coronel Molde La Viña. Hoy estamos inaugurando este importante gasoducto, una inversión de más de 35 millones de pesos, que no es del gobierno, es de los que producen y trabajan la tierra, que quede claro, que invierten y permite que más de 10.000 familias puedan tener gas y además los productores puedan mejorar la calidad de su producto y de su competitividad. Producto que, bueno es recordarlo, el 50% se exporta generando divisas para el país. El Estado debe apoyar todas aquellas actividades que generan fuentes de trabajo y trabajo registrado y digno para los argentinos. Que los fondos que corresponden a los productores del tabaco y que antes era, y me consta, porque yo era diputada y senadora, y debían ser mendigados año por año, Néstor lo incorporó definitivamente como un derecho de la gente que trabaja y produce. Lo que me gustó de Juan Manuel, que esta década no se puede tomar con beneficio de inventario, porque no podés decir que estás de acuerdo con la asignación universal por hijo si no votaste la nacionalización de las AFJP. No podés decir que estás de acuerdo con los créditos a la producción y a la inversión si no votaste la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que permite y obliga a los bancos a que presten un 5% para la producción y que el 50% sea para las pymes. No podés decir que estás de acuerdo con el desendeudamiento del país inédito que nos ha eliminado esa severa restricción externa y votaste en contra de que el Banco Central pueda pagar con las reservas la deuda que otros gobiernos contrajeron. Y esa matriz, ese modelo de acumulación que nosotros le planteamos al país, fue un modelo basado no en la especulación, sino en la inversión, en la producción y en la industrialización. Esto nos ha permitido decir y plantarnos frente al país para decir que somos el gobierno que ha protagonizado el crecimiento más importante de los últimos 200 años sin crear un solo impuesto.